Creo que México ha aprendido y este México de hoy es uno mucho más fuerte, con mayor conciencia social, con mayor sentido de comunidad que a veces se llega a perder del que teníamos hace unos años. Hoy es un México que está de pie, que tiene actitud, que tiene interés. Estoy convencido de que la unidad de los mexicanos y la solidaridad es la gran fortaleza de México, pero que el amor por México es la pasión de todos los mexicanos. Durante un emotivo evento en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto rindió homenaje y entregó reconocimientos a los equipos de búsqueda y rescate. Como presidente de México, quiero aquí dejar testimonio fiel de profundo reconocimiento a todos los cuerpos de búsqueda y rescate de distintas organizaciones, de asociaciones civiles, de Cruz Roja Mexicana y a todas las entidades gubernamentales, de manera muy señalada, sin duda, el esfuerzo y presencia de nuestro Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, de todas las entidades, porque en esta tarea, al final de cuentas, nunca reconocimos o nunca pretendimos o se pretendió ningún afán protagónico ni quién hacía más, sino al final de cuentas la convocatoria fue solo una: ayudar, prestar apoyo a quien lo estaba necesitando. En el acto, soldados, marinos, bomberos, policías, rescatistas y funcionarios de asociaciones mexicanas y extranjeras recordaron los momentos estremecedores de la tragedia y guardaron un minuto de silencio en memoria de las 471 personas que perdieron la vida. El 19 de septiembre de 1985 es una fecha que ya marcaba el corazón de las y los mexicanos. Septiembre de 2017, 32 años después, en menos de dos semanas, dos sismos sacudieron a México. Y así, como hace 32 años, las calles se llenaron de gente con ganas de ayudar a México. Con palas, picos, cubetas, maquinaria, todos compartieron su valor, la fuerza de sus manos, de sus piernas y de su corazón. Voluntarios, equipos de búsqueda y rescate, sociedad civil, policías, servidores públicos, topos, soldados, paramédicos, pilotos, marinos, binomios caninos, todos trabajando las 24 horas de manera coordinada para rescatar a quienes estaban bajo los escombros, para brindar atención y para ofrecer un techo y comida a quienes tuvieron que dejar sus hogares. México fue un solo corazón, una sola alma, removiendo escombros, distribuyendo alimentos, recolectando y clasificando víveres en centros de acopio en México y en el extranjero, empacando ropa, escuchando y compartiendo palabras de aliento. A pie, en coche, en bici, en motocicleta, en camión, de aventón, del norte, del sur, de todo el país, los voluntarios y rescatistas llegaron a la colonia, al municipio, al punto donde era necesaria su presencia y colaboración. El mundo se solidarizó con México y nuestros amigos se hicieron presentes con grupos de rescatistas. Nos enviaron productos básicos y herramientas necesarias para hacer frente a la emergencia. Pero sobre todo, nos hicieron llegar el abrazo solidario de sus pueblos a través de su entrega y apoyo invaluable. ¡Fuerza México! Gracias, porque ustedes son quienes me trajeron de nuevo a la vida. A ustedes les debo esa sonrisa y gracias. Hoy estamos retomando el rumbo, estamos trabajando en la reconstrucción, pero no podemos continuar sin expresar nuestra admiración y respeto, nuestro reconocimiento amplio, profundo, fraterno, a todos y a cada uno de ustedes que están haciendo posible que México esté de pie. A ti, que ofreciste la fuerza de tus manos, a ti,
que arriesgaste tu vida por salvar otra vida. A ti, que mostraste tu entrega, valor y profesionalismo. A ti, que compartiste tu alimento, tu casa, tu tiempo. A ti, que informaste a través de las redes sociales. A ti, que pusiste a disposición instalaciones y servicios. A ti, joven, niña, niño, mujer, hombre, policía, médico, voluntario, rescatista, soldado, piloto, marino, estudiante, empresario, servidor público. A ti, mexicana, a ti, mexicano, gracias. Asimismo, pidió un minuto de aplausos para los héroes anónimos. También les quiero pedir en este momento, nos pongamos de pie y tributemos un fuerte aplauso, un minuto de aplauso por aquellos héroes anónimos, aquellos que sin ningún afán protagónico, al igual que los integrantes de los cuerpos de búsqueda y rescate que están aquí presentes, sin ningún afán protagónico, estuvieron dispuestos a apoyar. Allá afuera hay miles de jóvenes, de mujeres y de hombres que prestaron sus brazos para apoyar en los momentos más difíciles. Vaya desde aquí, desde Palacio Nacional y en este homenaje, vaya para todas y todos ellos un minuto de aplausos en reconocimiento y gratitud por su labor prestada. Con información de Araceli Rivera, Notimex.